Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ya falta poquito, ya falta poquito. Buenísimo, si Dios quiere el año que viene, ojalá que vuelvan las clases presenciales. ¿Tienen ganas de volver a la presencialidad o no? ¿O les gusta más esto? No, yo prefiero la presencialidad. Sí, a mí también. Me gusta más la presencialidad. Además, porque a mí me parece re importante hacer cuadros, escribir en el pizarrón y entonces es como que el hecho de no tener ese, ese recurso para mí es es terrible. Pero me parece muchísimo cuenta... más claro. Sí, decime. ¿El parcial es el 25 de este mes? Yo creería que sí, sí, en principio sí. No sé, pregunten porque, el, el, Lo del tema el del. Yo sé que humanos no se lo cambian. Claro, por eso. Y tenemos el mismo lo, día. Lo que pasa es que eso tienen que hablarlo en el centro de estudiantes, pero a claro. nosotros nos dieron esa fecha. O sea, nos claro. la asignó el centro de estudiantes, no es que nosotros lo dispusimos, ¿entendés? Sí, sí, claro. Por eso yo supongo que eso lo tiene que arreglar el centro de estudiantes con los humanos. Los humanos también tienen que tener una fecha asignada. Y yo no sé por qué hay una comisión que lo cambia, ¿entendés? No la pueden cambiar. A nosotros nos sí. habían asignado desde, desde el principio, nos, nos habían asignado esa fecha, con lo cual, no sé. Claro, se ve que a los dos le asignaron la misma fecha sin darse cuenta. Pero si ahora dicen que supuestamente están a la espera de respuesta de la de secretaría académica, pero estamos a menos de dos semanas del parcial y el final oral y no sabemos si se corre, si se adelanta, si queda igual. No, la verdad que no sé. La verdad que no sé. Hablen aquí, los lunes con con el doctor Ricker, que es el titular y planteenle la situación a él, porque aparte es el que tiene el poder para decidir el. Al respecto, digamos. Pero justamente, bueno, es algo que me parece que tendría que arreglar la facultad. La facultad lo tendría que arreglar. Más que nada por el hecho de que si es oral no llegamos a rendir humanos. Pero no, además, a ver, ¿cuál es? Yo me acuerdo cuando yo cursaba que tenía tres materias por cuatrimestre, eran como claves. Ustedes todos, casi todos comparten las mismas tres materias, penal uno, humanos y otra más, y algún civil, no sé si obligaciones, alguna de esas o no. Sí, obligaciones parlamentarias. Bueno, pero digamos, son, están casi todos en la misma situación, por eso digo, la facultad se, se tenía que encargar, cuando yo cursaba... No, no, no había un centro de estudiantes que coordinaba esto, pero ahora que, que la facultad lo tiene que hacer. Y para eso se supone que tienen que dar la fecha. Si, si la facultad se equivocó, bueno, que lo modifique la facultad. Planténselo al centro de estudiantes para que, para que pongan presión. ¿Sí? Humano seguro cambie. Ah, dice: Humano seguro cambie, me dijeron los del centro. En mi comisión, al menos la fecha. La del parcial de humanos es el 29. ¿Ven? Ya en, la, en claro. una comisión ya cambiaron al 29. Pasa que tienen titulares distintos. Nosotros estamos con la SIC y dice que tiene que irse de viaje o no sé bien y entonces no quiere atrasar nada. Por eso. No sé, yo no tengo problema. Si me preguntas a mí, yo tengo problema. El 25 al 29, me. Ah, no sé, me parece que tengo juicio el 29. Pero bueno, no, no, no me cambiaría demasiado. Pero... Genial, profe, lo hablamos con Ricker entonces. Háblenlo con el doctor Ricker, que es el que el titular y es el que tiene que decidir. ¿Sí? Bueno, seguimos con lo de ayer, así terminamos la bolilla si, si, si podemos hoy, que, que no nos falta mucho. Acuérdense que lo que estuvimos viendo ayer es el tema de los concursos, ¿sí? Hablamos de dos tipos de concursos. Por un lado, el concurso ideal que se da cuando una, sola, una misma conducta es típica al mismo tiempo de diversos tipos penales. ¿Sí? Se acuerdan que se aplica el artículo 54, principio de absorción, se aplica para todo el concurso la escala del delito que tenga una pena mayor. Y el resto de las tipicidades son, digamos, relevadas por el juez, las tiene que tener en cuenta el juez al momento de graduar la pena dentro de esa escala. Habíamos visto distintas clases de... Concurso ideal, acuérdense que siempre que hay un solo movimiento sí o sí hay concurso ideal. Hay concurso ideal cuando hay varios movimientos también podía verse, darse un caso de un concurso ideal si se concurrían esos dos factores, el factor final y el factor normativo. Y habíamos visto varios ejemplos de casos donde podemos decir que hay factor normativo, ¿no? Cuando la conducta se puede sentir en distintos movimientos, cuando un movimiento eh, la, agota la tipicidad subjetiva del otro. Bueno, entonces, acuérdense que un, un ejemplo es el, el delito permanente. Y habíamos visto también el caso del delito continuado y los requisitos del delito continuado. ¿Sí? Bien, eso es el concurso ideal. Después habíamos visto el caso del concurso real. En el concurso real es más sencillo porque son hechos independientes, conductas, delitos independientes que concurren para ser juzgados en una misma sentencia judicial. ¿Sí? En estos casos, acuérdense que se rige por el 55, principio de aspersión, se forma una nueva escala que va a tener como mínimo al mínimo mayor y como máximo la suma aritmética de todos los máximos con un tope de 50 años de prisión o reclusión. ¿Sí? Hasta ahí habíamos llegado. Eh... Bueno. Acá nos dice que hagamos la, la distinción entre el concurso real con otros institutos. Eso es lo que nos pide el, el, el programa. Con uno de los institutos que nos pide que hagamos la, la diferencia es con la reincidencia. ¿Ya vieron ustedes lo que es reincidencia? ¿Tuvieron ya la clase de reincidencia? No. No, profesor. ¿No? Bueno, la reincidencia está normada en el artículo 50 del Código Penal. ¿Sí? La reincidencia se le aplica a una persona que tiene que cumplir, digamos, tres requisitos. Por un lado, tiene que haber sido condenado a una pena privativa de libertad. ¿Sí? Pero además tiene que haber cumplido total o parcialmente esa pena. O sea, tiene, se exige que no solamente haya sido condenado, sino que haya cumplido total o parcialmente la pena privativa de libertad. ¿Sí? Cumplimiento total o cumplimiento parcial, por ejemplo, pudo haber salido en una libertad condicional. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de institutos que te permit, o libertad asistida, que te permiten haber, salir antes del de agotamiento total? Eso sería el cumplimiento parcial de la condena. ¿Se entiende? Y. Posteriormente a eso, comete otro delito que también es punible con esa misma tipo de pena, con pena privativa de libertad. ¿Sí? Entonces, cumple total o parcialmente una pena privativa de libertad y luego es condenado por otro delito, delito también sancionado con pena privativa de libertad. En esta nueva sentencia, en la segunda, lo tienen que declarar reincidente. ¿Sí? Esa declaración de reincidencia, lo que le implica, la, el, el, la, la, el perjuicio mayor que le implica al condenado, el que lo declaren reincidente, es que, acuérdense, por el artículo 14, no puede gozar de la libertad condicional en esta nueva causa. ¿Entienden? Entonces, va a tener que cumplir la pena, de, como yo les digo a mis defendidos, usted la va a tener que cumplir de punta a punta la pena. En realidad, el único beneficio que podría llegar a tener es esa libertad asistida de seis meses antes del agotamiento. Está prevista en la ley de ejecución provincial. O sea, el único beneficio que tendría el reincidente es poder salir en libertad asistida seis meses antes del agotamiento total de la pena. Y otra cuestión que sí tienen que tener en cuenta es que la reincidencia, que me lo había preguntado... Eh, María Laura Nacelio, en, un, en una pregunta que me hizo, eh, la reincidencia, no, el, el estado de reincidencia no es para siempre, sino que vencidos los, unos, unos plazos, que es la, el que establece el artículo 50 en la última parte, es como que se te borra el estado de reincidencia, porque van a ver, miren, el artículo 50 en la última parte dice: la pena sufrida no se tendrá en cuenta a los efectos de la reincidencia cuando desde su cumplimiento hubiera transcurrido un término igual a aquel por la que fuera impuesta, que nunca excederá de 10 años ni será inferior a 5 años. O sea, supónganse una persona que es condenada, cumple una pena, supóngase de 6 años de prisión. Si desde su cumplimiento, desde que agotó la pena, transcurren 6 años sin que cometa ningún delito. En el, el, el pasado los seis años ya no lo tienen que declarar reincidente, ¿entienden? Eso significa. Si es, es como que el estado de reincidencia le va a durar si se lo condenan a seis años por seis años. Después ya si lo vuelven a condenar ya no sería reincidente y podría gozar de todos los beneficios por no ser reincidente, ¿sí? ¿Entienden? Y lo que dice la ley es el lapso nunca va a ser inferior a cinco ni superior a diez. O sea, un término igual de la condena, que nunca puede ser me, me, su, eh, inferior a 5, supongan que te condenan a dos años de prisión, tenés que esperar cinco años para que no te declaren reincidente, ¿entienden? Y si lo condenan a 25 años de prisión, a los 10 ya no lo necesitan declarar reincidente, ¿sí? Bueno. Bueno, la diferencia entonces con, la, con el concurso real es, está claro. En el concurso real son varias conductas que se, que se juzgan respecto de en una misma sentencia y no tiene nada que ver con la reincidencia. Acá en la reincidencia te condenan, te estás cumpliendo condena, cumpliste en total o parcialmente la condena y después volver a cometer un nuevo delito. ¿sí? Esa es la diferencia fundamental. ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Lo entendieron? bueno. Profe, lo último más eh, o menos. ¿El qué? Es, lo entendí que la, la reincidencia la, la diferencia fundamental con concurso real. Y lo que pasa es que en el, el, el concurso real vos tenés distintas conductas que le imputan a una persona que son juzgadas en una misma sentencia. Ese es el concurso real. Y en esa sentencia lo condenan. ¿Entendés? Sí, es esa la, la reincidencia. La reincidencia es cuando la persona no tiene nada que ver. La reincidencia, la persona ya fue condenada, cumplió pena total o parcialmente y después comete un nuevo delito. Ah, sí, ahí lo entendí. Creí que había algo más. ¿Entendés? Después comete un nuevo delito que también es punible con pena privativa de libertad, y entonces en esa nueva condena lo pueden declarar reincidente o no, de acuerdo a si hayan pasado o no los plazos del 50, ¿entendés? Digamos. Gracias. Bueno, ahora, con la habitualidad. Con la habitualidad, dice, la distinción con la habitualidad. Eh, hay a veces, hay algunos casos en los cuales... Eh, 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 la habitualidad está prevista en el Código Penal de diferentes maneras. ¿sí? En algunos casos, en algunos delitos, la habitualidad está establecida como un elemento más del tipo objetivo. Por ejemplo, el artículo 208 del Código Penal. El ejercicio ilegal del arte de curar o curanderismo, artículo 208 del Código Penal. Se los leo. Será reprimido con prisión de 15 días a un año el que, sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los límites de su autorización, anunciar Prescribiere, administrare o aplicare habitualmente, ¿ven? habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas aún a título gratuito. ¿Sí? Ejercicio ilegal del arte de curar. Una persona que no tiene una autorización, no tiene un título habilitante y ejerce este tipo de prácticas. Pero la ley dice, lo hace habitualmente, ¿entienden? O sea, requiere una, una pluralidad de actos, una reiteración delictiva. ¿Sí? Pareciera que con que lo haga una sola vez no se configuraría el delito. Porque el tipo penal los está diciendo o aplicar habitualmente, entienden? Para que se configure el delito requiere habitualidad. Eh, y en otros casos. En estos casos, entonces, la habitualidad está prevista como un elemento más del tipo objetivo. Para poder realizar ese tipo objetivo, vos tenés que hacer esas prácticas en forma, por lo menos con cierta habitualidad, con cierta reiteración. ¿Sí? Y el otro caso es, en otros casos, la habitualidad está prevista como una agravante del tipo penal. Como un agravante, como un tipo agravado. El caso. Por ejemplo, que podemos poner como ejemplo sería el caso del encubrimiento del artículo 277, inciso tercero, apartado C. Inciso tercero C. El encubrimiento es un caso en el cual... Dice el 277, que será reprimido con prisión de seis meses a tres años, el que tras la comisión de un delito ejecutado por otro en el que no hubiera participado, el, el encubrimiento no es un, una, part, una forma de participación, es un delito autónomo, reprime al que tras la comisión de un delito ejecutado por otro en el que no hubiera participado, el encubrido lo que hace es de algún modo ayudar al autor, le hace un aporte posterior al autor, una ayuda posterior al autor, ¿sí? ¿Qué en qué puede consistir? Por ejemplo, ocultar, alterar o hacer a, a, a desaparecer los rastros o las pruebas o los instrumentos del delito, adquirir, recibir, ocultar dinero, cosas o efectos provenientes de un delito, así como por ejemplo, comprarle las cosas a los ladrones, ¿entienden? Es el típico caso, ese, ese inciso B es el, el típico, uno de los típicos casos de encubrimiento que se llama receptación. Ilegal. No se reprime al que roba, digamos, además de reprimir al que roba, acá está reprimiendo a la persona que teóricamente adquiere cosas robadas. ¿sí? Les compra las cosas a los ladrones, digamos, para poder revenderlas, ¿entiende? Este es el, el delito de el, el, la receptación de cosas de procedencia ilícita. Bueno, otros casos de encubrimiento, como por ejemplo, eh, ocultar al prófugo, etc. Bueno, ese es el encubrimiento, ¿sí? Hay agravantes del encubrimiento. Una de las agravantes del encubrimiento, que están en el inciso tercero, la C, es que el autor se dedica, dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento. ¿Entienden? Acá la habitualidad está prevista como un agravante. ¿Cuándo lo hemos podido ver? Por ejemplo, los típicos casos de encubrimiento vieron eh, esos talleres de autopartes donde donde venden autopartes de autos y se de determinan que son autopartes de autos robados en general el, el, el tema de la, el, se roban los autos los desguazan y los venden bueno y hay lugares donde justamente se venden las autopartes de autos robados si llegan a agarrar en algún lugar donde hacen un allanamiento y ven que vos tenés autopartes varias autopartes de autos distintos, te pueden imponer este agravante. Porque está dando la pauta de que, de que el que tiene ese lugar se dedica habitualmente a ese tipo de, de, de prácticas. Y eso sería, el, el, sería un caso de 277, inciso C, adquiere, recibiere o ocultare cosas provenientes de un delito, cosas o efectos provenientes de un delito, ¿entienden? Y además le van a poner que lo hace con una habitualidad y también seguramente lo van a poner otra agravante, que es que lo hace con ánimo de lucro. Pero es, en general es, se usan en esos casos. Pero bueno, ven, acá la habitualidad está prevista como una agravante. Y el otro eh, eh, caso que nos dicen que tengamos que distinguir es el caso del delito permanente. El delito permanente, ayer lo hablamos, ¿se acuerdan? Es el caso de el, el, la privación ilegal de la libertad, el secuestro, eh, la supresión de estado civil, hasta incluso esta, la receptación de cosa de procedencia ilícita, es un delito permanente. Yo compro, supónganse, o adquiero un vehículo que había sido robado, el delito que me van a imputar es esta, receptación de cosa de procedencia ilícita. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno compra bienes registrables, me refiero a autos o me refiero a motos, sí o sí, nunca, nunca, omitan realizar la verificación en el comando de si este auto no tiene pedido de secuestro. Es la única forma en que pueden alegar buena fe. ¿Sí? Cuando vayan a comprar un vehículo, sí o sí tienen que Hacer verificar en el comando que ese auto no tiene un pedido de secuestro o que esa moto no tiene un pedido de secuestro. Porque si no, si suponiendo que tuviera un pedido de secuestro y ustedes no lo hicieron verificar, les van a imputar este delito, receptación de cosas de procedencia ilícita. La única forma de alegar la buena fe es diciendo: Yo lo llevé a verificar en el comando, en el comando me, me dieron la constancia de que no tenía ningún tipo de. Eh, de pedido de secuestro, con lo cual no tenía forma de saber que había sido robado al dueño. ¿Entiendes? Es importante eso. Bueno, bueno volvamos al delito permanente. El delito permanente es aquel que se consuma en un mismo momento, en, un, en forma instantánea, pero luego el momento consumativo se prolonga en el tiempo. ¿Se acuerdan que lo vimos ayer? Y todos los actos que se realizaban para mantener el momento consumativo. Eh, o, digamos Dentro del momento consumativo, configuraban un concurso ideal, no real. ¿Se acuerdan? El delito permanente es un caso de concurso ideal. Todos los actos que se realizan para mantener privada de su libertad al secuestrado constituyen un concurso ideal. Lo mismo, todos los, una vez que vos recepcionaste el auto robado, todos los, los actos que hagas con el auto constituyen un concurso ideal. ¿Sí? Serían la, la continuidad del, del delito permanente. Bueno, ¿se entendió acá? ¿Alguna duda? Profe, tengo una duda. Sí. Eh, si un menor comete un delito. Eh... Sí. Y es recluido en algún instituto y después sale del instituto y comete otro delito. Eso nada te, tiene que ver con la reincidencia, reincidencia ¿o sí? Mira, justamente lo que está previsto en la ley es que los delitos cometidos por los menores no se tienen en cuenta a los fines de la reincidencia. O sea, si vos cometiste un delito y fuiste condenado como menor, no se puede computar a los fines de la reincidencia como mayor. ¿Sí? Lo dice expresamente el código, el código penal, lo dice en el artículo 50 a ver para mí. Acá, no dará lugar a reincidencia la pena cumplida por delitos políticos los previstos exclusivamente en el Código de Justicia Militar, los amnistiados o los cometidos por menores de 18 años de edad. ¿Sí? O sea, los 18 es como que hacen borrón y cuenta nueva, lo cual no significa que si vos estuviste cumpliendo pena, estás cumpliendo, por ejemplo, un menor cometió un delito grave. Aparte, ustedes piensen que los menores punibles son los menores que a partir de los 16 años, ¿sí? A partir de los 16 años los menores pueden ser punibles. Eh, supónganse que empieza comete un delito grave, un homicidio, un hecho grave, probablemente si le aplican una pena privativa de libertad, lo va a estar cumpliendo en un, en un instituto para menores, pero luego después, al partir de 18 años, ya lo pasan a un instituto de mayores. A una cárcel de mayores. Y puede estar cumpliendo la pena de un delito de menor. ¿Sí? ¿Está? ¿Alguna Gracias. otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Bueno, eh, sí, una pregunta. Sí, eh, sí. En el delito permanente, eh, sí. ¿está mal que se consuma en el momento, pero eh, produce efectos? Efectos no es lo que produce, sino que eh, no se. Sé. En realidad se sí. consuma en un solo momento, porque, ejemplo, se consuma cuando vos privás de la libertad a la víctima. El, el momento consumativo es instantáneo. O sea, en el momento en que vos la, la secuestraste, ya ahí consumaste. Lo que pasa es que ese momento consumativo se prolonga en el tiempo. La consumación no es como un homicidio en donde lo mataste y chau, es instantáneo, se agotó. En el momento que lo mataste, agotaste el delito, ¿entendés? En el homicidio. Acá, el delito se sigue como continuando, ¿entendés? El, el momento consumativo se sigue continuando, se prolonga en el tiempo por las características propias del hecho. ¿Entendés? Lo que, se, lo que se alarga es el momento consumativo, que puede durar horas, días, años, todo el tiempo que tenga secuestrada la víctima. ¿Entendés? Sí. Bueno. Otra eh, duda pequeña. En sí. el 208, el del curanderismo, ¿ahí sí. la virtualidad también se toma como concurso ideal los diferentes casos o.? No, ahí la habitualidad, digamos, eh, es necesaria para constituir un tipo, el tipo penal, el tipo objetivo. Claro. Consecuentemente, es a claro, eh, consecuentemente es como que es un requisito del tipo objetivo la habitualidad. Entonces te van a imputar un solo hecho de curanderismo, por más que vos hayas atendido a varios pacientes, ¿entendés? Porque lo que te dice, por lo menos el código, el código en una interpretación, si se quiere, hasta literal, el 208, lo volvemos a leer, el que sin título ni autorización anunciar, prescribir, administrar o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo, ¿entienden? Sin tener autorización. Pareciera como que con un solo acto no lo estarías cometiendo el delito. Aun cuando. Por ejemplo, Zaffaroni lo que dice de esto, ¿vieron que a, a, ustedes estudiaron lo que se llaman los eh, elementos subjetivos distintos del tipo, distintos del dolo? Vieron que el elemento subjetivo propio es el dolo, ¿sí? El dolo. Hay delitos dolosos, pero también se, a veces hay elementos subjetivos distintos del dolo. Es decir, una exigencia más, un plus más que se agrega al dolo. Por ejemplo, eh, los típicos casos son, por ejemplo, cuando el, 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 el tipo penal dice, eh, por ejemplo, el, el, el 258, 268, nunca me acuerdo, el de el, eh, el 256, por ejemplo, el cohecho. Él será reprimido el que el funcionario público que por sí o por persona interpuesta recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptar una promesa directa o indirecta para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones. Ese, digamos, es el funcionario público que recibe dinero, supónganse, para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones. No sé, el vector de tránsito que se deja coinear para no ponerte la multa. ¿Sí? Ese es el delito o hecho. Es un delito doloso, pero además tiene un elemento subjetivo distinto del dolo, que es el, la finalidad con la cual vos recibiste el dinero. O sea, tienen que acreditar que vos recibiste el dinero justamente para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones. ¿Sí? Bueno, este es un elemento subjetivo distinto del dolo. Lo mismo pasa, hay algunos de, tipos delictivos que eh, son de tendencia. Subjetiva especial. Por ejemplo, Zaffaroni pone como un ejemplo de delito de tendencia es este el del curanderismo, porque él dice que si vos, que la tendencia revela una tendencia del autor a hacer determinada cosa. Entonces, por ejemplo, si vos montaste el consultorio, ¿no? Tenés todo el consultorio montado, anunciaste que vos realizabas estas prácticas, etcétera, Aunque recibas a un solo cliente, para él... Ya podría configurar el delito porque implicaría que vos es de la, la, la tendencia subjetiva, la, la, subjetivamente vos en realidad tenías pensado atender un montón de gente. ¿Entienden? Eso es lo que dice de tendencia peculiar, eso es lo que dice Zaffaroni. Y la habitualidad acá opera como un elemento subjetivo distinto del dolo. Esa es un eje, una, una, una interpretación. Para mí, si el código te está diciendo habitualmente, requiere una multiplicidad de actos. Pero bueno, son, el, son interpretaciones. ¿Sí? Bueno, no importa. Sigamos adelante. Unificación de penas y de condenas. A ver. Acá rige un principio que es el principio de unidad de respuesta punitiva. ¿Sí? que está asignado por la idea de la racionalidad y la idea de que no podría haber penas que superen el tiempo existencial de vida de una persona. ¿Sí? Esta cosa de que hacen, por ejemplo, en otros países, de que te lo condenan a 150 años de prisión, es irracional, porque ninguna persona vive 150 años. Entonces, la idea es que no puede haber penas que superen el tiempo existencial de una persona. Entonces... Es el principio de unidad de respuesta punitiva. Entonces, por eso hay un artículo especial, que es el artículo 58, que prevé los casos de unificación de penas, es decir, cuándo se tienen que unificar las penas y cuándo se tienen que unificar las condenas. Hay dos supuestos. El primer supuesto es el de unificación de condenas. La, 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 la supuesto de unificación de condena se da cuando un sujeto ha cometido varios delitos que se juzgan simultáneamente en diversos tribunales. La, el requisito es que ninguno de esos delitos haya sido posterior a una condena vigente. Es decir, la persona no tiene que haber sido condenado en ninguno de los delitos antes de cometer el otro, ¿se entiende? O sea, la persona era, estaba, está procesado por distintos hechos y antes, digamos, y todos los hechos son anteriores a, a la primer condena, ¿se entiende? Esa es la idea, ese es el requisito que es lo que lo diferencia a la unificación de penas. Supónganse, no sé, que la persona comete un delito en Necochea, lo juzgan, en, está en libertad, lo juzgan, lo está jugando en Necochea. Después comete un delito en Mar del Plata, un delito correccional, lo juzga un juez correccional. Y después comete, no un delito, pero a ver, espere, comete un hecho en Necochea, comete un hecho en Mar del Plata y después comete otro hecho en Mar del Plata, donde finalmente lo detienen. Esas tres causas se elevan a juicio antes de que haya condena en ninguna. Y terminan condenas en las tres causas. Por algún motivo, que puede ser por una cuestión X, no se pudieron juntar las causas. Entonces, tres jueces distintos les dictan condena a esta persona en distintos órganos jurisdiccionales. Entonces, no sé, el de Necochea le impone dos años de prisión, el de Mar del Plata, el juzgado correccional, le impone uno y el tribunal lo condena a ocho años de prisión. Claro, ¿qué hay que hacer? Hay que unificar esas condenas, ¿entienden? Porque la persona dice, bueno, hay que decir, ¿cuánto va a cumplir? ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que prevé la ley? Que el juez que condena en último término, ¿sí? el que le dicta la última de las condenas, o cuando éste no lo haya hecho, porque ninguno se avivó y todos dictaron condena y no le unificaron. El que haya impuesto la pena más grave tiene que fijar cuál es la pena total que le va a imponer a esta persona. Aplicando las reglas del concurso real, porque en realidad esto tendría que haber sido un concurso real, ¿entienden? Esto tendría que haber sido un concurso real. Esto tendría que haberse unificado y llegar todos a juicio y, y hacer una única pronunciamiento con todos los hechos que se le imputaban a la persona. Bueno, no se pudo hacer por cuestiones de competencia o porque no se pudieron unificar las causas o por lo que fuera. Entonces, en esos casos en que la persona tiene varios delitos que son juzgados, varios hechos que son juzgados simultáneamente y todos estos antes de que haya, de que hubiera cometido una condena vigente, ¿entienden? Lo que hay que hacer es que el juez que condena en último término, o oh, si este no lo hizo, el que impuso la pena más grave, tiene que unificar todas las condenas aplicando las reglas del concurso real. Y en, en general el criterio que se aplica es que no se van a sumar en forma aritmética las condenas. De hecho lo que dice Zaffaroni, es que acá cede la cosa juzgada. Porque supónganse que, no sé, el delito más leve, acá supónganse que habría que aplicar la regla de concurso real, y va a tener como mínimo el mínimo mayor. Supónganse que el mínimo mayor era de un año. Y que... Acá lo condenaron a dos, acá lo condenaron a tres y acá lo condenaron a ocho. Igual, lo que dice Safaroni es que eh, podría ceder la cosa juzgada e ir por debajo del de coso si, si el juez considera que. Eh, ¿Por qué? Porque en realidad cede la cosa juzgada porque no se aplicó bien el, las reglas del concurso real. Pero bueno, lo que más me interesa que sepan es que. Lo que no se va a hacer es una suma aritmética de las penas. No es que 2 más 3 más 8 me da 13, y le van a poner 13. Sino que lo que se va a hacer es una composición de las penas. Se va a aplicar el criterio composicional, de acuerdo a las pautas del de concurso real. Y en general, se le baja un poco de la suma aritmética. ¿Eh? Supónganse, si eran 2 más 3 más 8, eran 13, le va, pueden poner, no sé teniendo en cuenta las pautas de eh, atenuantes y agravantes, por ahí le pueden poner, hacen una composición de las penas, y en general no se pane la, la suma aritmética, se pone un poco menos, o sea, le pueden poner 12, le pueden poner 12 y 6 meses, ¿entienden? Hacen una composición de las penas. ¿Se entendió lo que es el, el, la unificación de condenas? Sí, pregunta. Sí. Eh, con respecto a la naturaleza de las penas, la más grave, o sea, en el artículo 5, la el juez que va a, a unificar. En la... general, el, el, el que unifica las condenas en general es el juez de la última condena, porque el juez cuando dicta la condena se tiene que fijar si hay condenas vigentes dictadas por otros tribunales. En general se, se, te fijas, y el juez dice, bueno, no, esta pena que estoy dictando acá la tengo que unificar con la condena que, que tuvo en el juzgado tal, tal fe, en tal fecha. ¿Entiendes? En general, el que dicta sentencia en la última, tiene que unificar las condenas. Supónganse que ese no lo hizo, bueno, el que impuso la pena más grave, cuando llega el juez de ejecución, dice: ah no, pero mira, esta, esta, esto tiene, esta persona tiene otra condena simultánea dictada por otro tribunal. Entonces le decimos, bueno, se la dan al que impuso la pena más grave para que dicte la unificación de condenas. ¿Entendés? El que impuso la pena más alta. Más alta sí, en... Sí. Uh, no en naturaleza. En, en, dos en general, el que puso la pena de privativa de libertad más alta. Eso es. El que puso la pena privativa de libertad más alta. Es el que va a tener que unificar. Acuérdense que no lo hace en general con un criterio aritmético, sino con un criterio composicional. ¿Sí? Bueno. La diferencia entre la unificación de condenas y la unificación de penas es que en la unificación de penas se produce cuando el sujeto comete un delito después de la sentencia firme que le había impuesto pena y que está cumpliendo, ¿entienden? O sea, la persona está cumpliendo pena por un delito. Tiene una condena vigente, está cumpliendo, fue condenado, está cumpliendo esa pena y en el transcurso de ese cumplimiento comete un nuevo delito por el cual es condenado. En este caso, esa condena previa no puede desaparecer como en el caso anterior, es decir, no se puede, no sé de la cosa juzgada acá, porque esa condena él ya la tenía firme, había pasado en autoridad de cosa juzgada y él, estando vigente esa condena, comete un nuevo delito. Y las reglas que se aplican son básicamente las mismas. El juez que dicta la última condena, y si este no lo hizo, el de la pena más grave, es el que tiene que fijar la pena total. Aplicando las reglas del concurso real también. Pero siempre teniendo en cuenta el resto de pena que no se cumplió, no lo puede hacer desaparecer ese resto de pena que no se cumplió. Esa condena que estaba vigente y que él estaba cumpliendo la va a tener que terminar sí o sí. El juez no puede ir por debajo de eso, ¿entienden? que esa condena ya estaba firme. Y él, el juez que dicta la unificación de penas, la tiene que sí o sí respetar. Profe, pero en ese caso, por ejemplo, tiene que hacer respetar la condena vigente. Pero quizá a esa persona le puede beneficiar, ¿entiendes? Sí, le podría beneficiar en el sentido de que le va a aplicar un, la, la, También le va a aplicar el criterio composicional. Claro, estaba cumpliendo una pena de, no sé, 10 años de prisión. Y salió en libertad condicional a los 8 y comete un nuevo delito antes de que hubieran pasado los 10 años. O sea, tenía una condena vigente. ¿Entienden? O sea, él estaba cumpliendo una condena, que aunque esté en libertad condicional, sí, sigue cumpliendo la condena. A lo, a la condena se agota a los 10, no a los 8, ¿entienden? Por más que haya salido a libertad condicional. Comet, o, o cometió un delito en la cárcel, ¿por qué no? Estando privado de libertad, puede haber cometido un delito también. Entonces, el juez que los juzga en el segundo de los hechos le tiene que hacer una pena única, que incluya el nuevo hecho por el cual lo condena, más, el rest, más la condena vigente que él estaba cumpliendo. ¿Sí? También va a aplicar el criterio composicional, pero esos 10 años que le habían establecido en una sentencia firme, no se los puede cambiar, no se los puede bajar menos de 10, ¿entiende? Por ahí... Si el, por el nuevo hecho lo tiene que condenar a diez años, a 2 años, le va a poner 10 más 2, daría 12, bueno, le puede poner un poco menos, unos meses menos, pero no le puede bajar de los 10, a eso me refiero, ¿entendés? Bueno, ¿estamos con esto? Bueno, vamos a terminar ahora viendo el tema del concurso aparente de leyes. El concurso aparente de leyes está, está para que lo estudien en la páginas 678 y 679 del libro de Safaroni. Bueno, se llama concurso aparente porque en realidad no es un concurso como los que estuvimos viendo. Nosotros estuvimos viendo el concurso ideal y el concurso real en los que sí son concursos. ¿sí? Concurren cosas. En el concurso ideal... Concurren tipicidades distintas en un, mismo, en un mismo hecho. En el concurso real concurren distintas, distintos hechos que son jugados en una misma sentencia. Acá pareciera que hay un concurso, pero en realidad el fenómeno es aparente. ¿Sí? Parece que concurren varios tipos penales, pero el fenómeno es solo aparente, porque en realidad lo que pasa es que no hay verdadera concurrencia de leyes. Con verdadera concurrencia de tipos penales, sino que hay un tipo penal que se impone y desplaza a los otros. Los desplaza, ¿entienden? Entonces, no es que concurren, se suman, sino que acá pareciera que hay un concurso de leyes, un concurso de tipos, pero en realidad el fenómeno es aparente. Lo que, lo que pasa es que hay un tipo que se impone y que desplaza o excluye a los otros. ¿Sí? Por eso se llama aparente, o también se le dice concurso impropio, en realidad no hay concurso. ¿sí? No está previsto expresamente por la ley, sino que surge de una interpretación racional de los tipos penales. Esto del concurso aparente, no está previsto expresamente por la ley. Pero sí hay principios. Hay tres principios que se aplican, ¿sí? De acuerdo al texto que lean, a veces estos principios están como medio mezclados los nombres, etc. Por eso, bueno, yo se los voy a decir conforme lo dice Safaroni, porque es el libro de la cátedra. Pero bueno, puede ser que algún ejemplo lo encuentren en algún otro, en algún otro libro lo encuentren diferente, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver los principios según Zaffaroni. Son Primero, principio de especialidad. Especialidad. Que se rige por ese aforismo que dice que la ley especial deroga a la general. ¿Sí? La ley especial, la ley que es más específica respecto del caso, desplaza a la ley general. Y esto, ¿cuándo se ve? Por ejemplo. Cuando un tipo básico es desplazado por algún tipo calificado, que puede ser agravado o atenuado, que contiene el tipo básico con más caracteres específicos. Supónganse, un homicidio simple, previsto en el artículo 79 del Código Penal, puede ser desplazado, por ejemplo, si a uno le imputan un homicidio atenuado, como por ejemplo un homicidio en estado de emoción violenta. ¿Sí? O, una, o un homicidio agravado, por ejemplo, un homicidio del, por, por el vínculo, agravado por el vínculo. Los atenuados podrían estar en el artículo 80. El, el tipo básico es el del 79. Los atenuados serían del 81 y los agravados del 80. ¿Se entienden? Supónganse, un robo simple, el 164, queda desplazado si el robo es agravado por uso de armas. No te van a aplicar el robo más el robo agravado por uso de armas. Se entiende el fenómeno, no concurra acá un robo un tipo básico con un tipo calificado, sino que el único que se aplica es el tipo calificado atenuado o agravado, porque el tipo calificado contiene al, 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 al tipo básico con más algún requisito extra, ¿sí? con algún al requisito extra, lo hace más específico para el caso. Por eso queda desplazado el tipo básico. Lo mismo pasa cuando se tratan de tipos no alterados, por ejemplo el hurto, con tipos alterados, por ejemplo el robo. El, el robo desplaza al hurto. ¿Qué artículo? Me preguntan el, qué, el tema de los homicidios. El homicidio simple es el artículo 79. Los homicidios agravados son del artículo 80. Y los homicidios atenuados, artículo 81. ¿Está? ¿Tipo no alterado? Por ejemplo, el hurto 162, que queda desplazado cuando se produce el robo, que es el 164, porque el robo es un hurto que se produce con fuerza en las cosas o violencia física en las personas. ¿Entienden? Es el mismo tipo básico, lo que pasa que con ciertos caracteres específicos. Y obviamente, si uno comete un robo, desplaza el hurto. ¿sí? Y también hay un caso de estos de, de principio de especialidad cuando un injusto menor es desplazado por un injusto más grave, en los cuales justamente este injusto menor está excluido por una cláusula especial. En general, la ley dice si no resultara un delito más severamente penado. En general, la ley dice eso. Por ejemplo, el artículo 89, las lesiones leves, dice: el artículo 89, se impondrá prisión de un mes a un año al que causare a otro, en el cuerpo o en la salud, un daño que no esté previsto en otra disposición de este código. ¿Sí? Se entiende que, por ejemplo, la, la, el artículo 90, que son las lesiones graves, será prisión de uno a seis años si la alusión produjera un debilitamiento permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro, una dificultad permanente en la palabra. ¿Entienden? Des, el 90, las lesiones graves, desplaza al 89 porque es más específico. O, y el 91 desplaza a las otras dos, porque el 91 son las lesiones gravísimas. que dice, Se pondrá prisión de 3 a 10 años si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal, cierto, probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro. ¿Entienden? Son gravísimas estas. Desplazan al 89. ¿Entienden? Y también, por ejemplo, otro ejemplo de, 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 de estos es el artículo 104, que es el abuso de armas, que dice, será reprimido con uno a tres años de prisión el que disparara un arma de fuego contra una persona sin herirla. Esta pena se aplicará a que causar herida que corresponda a pena menor, siempre que el hecho no importe un delito más grave. ¿Sí? Supónganse, el abuso de armas... Si, si vos le disparás contra una persona y le terminás, eh, por ejemplo, eh, hiriéndolo y matándolo, incluís el, el abuso de armas, pero el abuso de armas queda desplazado por el homicidio, ¿se entiende? Bueno, estamos en el segundo principio, no, estamos en, siempre en el primer principio, el principio de especialidad. ¿Sí? El principio de especialidad siempre. Vamos al segundo principio. El segundo principio es el principio de consunción. Consunción. Que dice que un tipo descarta a otro porque consume o agota su contenido prohibitivo. Un tipo descarta a otro porque consume o agota su contenido prohibitivo. Por ejemplo, si uno realiza una estafa, ¿no? Despliega un ardid para obtener una cosa. Una estafa a alguien para, no sé, robarle o sacar, no robarle, porque si lo estafa no es, no es un robo, es una estafa. Supónganse, lo estafa y se, de esa manera consigue obtener ilegalmente una cosa de parte de la persona estafada. Está el artículo 172, estafa. Y luego retiene la cosa indebida. Sería otro delito, el 173, inciso segundo, la retención indebida. Pero acá. Lo que se va a aplicar es la estafa, porque se supone que uno, si estafa, es para retener indebidamente la cosa con la que estafa, ¿se entiende? O sea, el único delito que se aplica es el de estafa, no el de retención indebida. Lo mismo sería si le roba a alguien. ¿Entienden? Le roba a alguien una cosa, después no le van a imponer la retención indebida de la cosa. Se supone que si se lo robó era para quedarse con la cosa ilegalmente, ¿se entiende? Bueno, eh, también se da otro ejemplo de consunción en lo que se llama el hecho copenado, hecho copenado o típico acompañante. Dice Safaroni que es el resultado eventual que ya está abarcado por el desvalor que de la conducta hace otro tipo legal. Es un resultado eventual que ya está abarcado por el desvalor que de la conducta hace otro tipo legal. Por ejemplo, el caso de las lesiones leves. que se producen como consecuencia propia del ejercicio de una violencia en un delito que ya tiene prevista la violencia como una forma de comisión. Por ejemplo, el robo. O por ejemplo, la violación. A ver, yo les dije. Pensemos en el robo en comparación con el hurto. El hurto 162 es el que se apoderar ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Eso es un hurto. ¿sí? Tiene una, previsto una pena de un mes a dos años de prisión. ¿Sí? El robo es un hurto, apoderarse ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena con... Fuerza en las cosas o violencia física en las personas. ¿Sí? Si yo saco la cosa sin romper nada o sin, sin, sin este, lesionar a nadie, sé yo, eh, a una persona va caminando y le saco la billetera sin que se dé cuenta, es un hurto. ¿Sí? Ahora, si yo las amarreo, le tiro, le tiro, le, las amarreo y le... Y le, y le saco la billetera, es un robo, porque ejerzo violencia física en las personas. ¿sí? El robo tiene previsto una pena más grave que el hurto, de un mes hasta seis años de prisión. ¿Por qué? Porque la violencia ya está, está computado como un elemento del tipo, ¿entienden? Entonces, las lesiones leves que yo le pude haber causado a la víctima ya está, está prevista como un hecho. Propio del tipo penal del robo, entonces por eso no me van a imputar. Si yo le, le robé y en el robo le causo lesiones leves, en el marco del robo, por ejemplo, de tironearle la cartera, le, le causo una lesión leve en el hombro, esa lesión leve no me la van a hacer concurrir con el robo, porque ya el robo implica en sí el, el, el ejercicio de violencia física. ¿Entienden? Este es un caso de hecho copenado. Lo mismo, por ejemplo, ¿entendieron el ejemplo? Es, es gráfico con el robo, porque el robo sí o sí tiene que hacerse con violencia física en las personas. Entonces esa violencia ya implica hasta lesiones leves. Las lesiones leves están abarcadas por el robo. No así las graves o gravísimas. Si en el marco de un robo se causan lesiones graves o gravísimas, es un robo agravado por las consecuencias. Y tiene periodista pena mucho más grave. ¿Entienden? Pero hasta las lesiones leves están incluidas en el robo. Ya las lesiones graves o gravísimas, no, porque hay un agravante del robo, que es el 162, no, el 166, inciso primero, que tiene prevista una pena de 5 a 15 años si por las violencias ejercidas para realizar el robo se causar alguna de las lesiones previstas en los artículos 90 y 91, ven, lesiones graves o gravísimas. Y con la violación pasa lo mismo. En una violación se supone que hasta las lesiones leves están incluidas en el abuso sexual eh, con acceso carnal. Si ya se causan más lesiones, ya son tipos agravados, ¿sí? Hay agravante, pero hasta las lesiones leves están abarcadas por la violencia propia del de tipo penal del, del, de la violación. ¿Sí? Y también podría ser un, un, un hecho, un hecho copenado el eventual resultado insignificante de un delito frente a la magnitud del injusto principal. Por ejemplo, el daño a las ropas de la víctima en el homicidio. Es un reventual resultado insignificante que no se le va a imputar en el homicidio, el daño que le causó a la ropa cuando le, le disparó, ¿entienden? O el daño que sufre el vino que fue envenenado. Es el reventual resultado insignificante por el principio de consumción, no está pena, ¿sí? O sea, está abarcado en el, en el hecho principal. Bueno, y después, el último principio que nos queda, ¿entendieron hasta acá? Sí, bien. El último que principio que nos queda es el principio de subsidiariedad. Subsidiariedad, que tiene lugar cuando hay una progresión en la conducta típica. Progresión en la conducta típica. De modo tal que la punibilidad de la etapa más avanzada mantiene interferida la tipicidad de las etapas anteriores. Entonces, principio de subsidiariedad tiene lugar cuando hay una progresión en la conducta típica, de modo que la punibilidad de las etapas más avanzadas mantiene interferida la tipicidad de las etapas anteriores. Este fenómeno se llama interferencia por progresión. Interferencia por progresión. Por ejemplo, la tentativa queda interferida por la consumación punible. ¿Ustedes vieron ya tentativa? ¿O no? Sí, bien. Ustedes vieron que la tentativa es punible. El que con el fin de cometer un delito comienza su ejecución, pero no lo consuma por causas ajenas a su voluntad, tiene prevista pena. Ahora, si lo consuma... No se le va a aplicar el 42. ¿Entienden? Si consume el delito, esto desplaza el 42. Se le aplica el delito consumado. Se le aplica el tipo del delito consumado. Se queda interferida la tentativa. esto en, en, Ven que hay una progresión en las etapas de ejecución del delito y acá la tentativa queda interferida por el delito consumado. ¿Sí? El acto preparatorio eventualmente típico. Con este mismo criterio, vieron que hay algunos actos preparatorios que pueden ser típicos, cuando están previstos especialmente la tipicidad del acto preparatorio. Queda interferido por el acto de tentativa. ¿Sí? Un acto preparatorio eventualmente típico. Por ejemplo, el 233, que es el que tomare parte como promotor o director en una conspiración de dos o más personas para cometer los delitos de rebelión o sedición. Será reprimido si la conspiración fuera descubierta antes de ponerse en ejecución con la cuarta parte de la pena correspondiente al delito que trataba de perpetrar. Este es un acto preparatorio eventualmente típico. Ahora, si lleva adelante la rebelión o la sedición, ya está. El acto preparatorio ya no, lo, no queda desplazado porque lo van a reprimir por la rebelión o la sedición o, o en tentativa, si, si se pudiera hacer, ¿no? no sé. a mí me queda una duda. Sí, sí. Esto de concurso ideal sería con una sola conducta. Que dentro de esa misma conducta un tipo penal. No, 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 no. no para, Rosario. No, Rosario. Acordate que concurso. acá no son casos de concurso ideal. Acá es concurso aparente. No quise decir aparente. Un tipo no, desplaza confundir. al otro. ¿Entendés? Lo desplaza. El acto de, el acto de consumatorio te desplaza la tentativa lo mantiene interferida, te la deja como, como ahí, atrapada, pero no es que concurren, ¿entendés? Te la desplaza. Sí, sería, ¿no? o sea, sería una sola conducta. Ah. Se, se, se aplica nada más el tipo que, como que el que triunfa, el tipo penal que triunfa y que desplaza a los otros es el único que se aplica, no es que concurren los otros, como en el concurso ideal que concurren. Acá es como que uno vence y los deja a los otros interferidos, ¿entendés? Los otros no se aplican. Ni siquiera en el momento de, ni siquiera al momento de graduar la pena dentro de esa escala. ¿Entendés? Que es la diferencia con el ideal. En el concurso ideal vos, los, los, las tipicidades que concurren, si bien se aplica a la escala del delito mayor, las otras tipicidades tienen que ser relevadas por el juez al momento de graduar la pena. En el concurso aparente, no, porque no hay concurso. El único que se aplica es el tipo que gana, los demás tipos quedan sin aplicarse ni siquiera el momento de graduar la pena, ¿está? Claro. Bueno, claro. sigamos con esto de la interferencia por progresión porque es importante. A ver, entonces dijimos que la, la tentativa queda interferida por la consumación punible, ¿sí? También con el mismo criterio, el acto preparatorio típico queda interferido por la tentativa y con más razón por el delito consumado. También. Puede ser que quede interferido un delito consumado en el curso de una tentativa de un delito más grave, por ejemplo, en el caso de las lesiones y el homicidio, o la tentativa de homicidio. Supónganse que yo intento matar a una persona, bueno, le doy ciertas puñaladas con la intención de matarla, no me van a imputar las lesiones graves más la tentativa de homicidio. Porque la, las, las lesiones graves que yo ya cometí quedan interferidas por la tentativa de homicidio, que es el delito más grave. ¿Se entiende? Lo mismo cuando se pasa de una forma más leve de participación a una forma más grave de participación. Por ejemplo, de una participación secundaria a una participación primaria. La participación secundaria ya cede. Aparece nada más como punible la participación primaria. ¿Sí? Bueno fenómeno de la interferencia que queda interferida significa que como que queda, queda abajo pero queda, queda como que queda abajo de la que triunfa pero queda como interferida se los, se los quiero dejar esto en claro porque porque el fenómeno de la interferencia explica por qué es punible se los voy a a, a, leer, a, leer, a decir textual y después se los explico dice el fenómeno de la interferencia explica por qué es punible el delito consumado en el curso de una tentativa calificada cuando por desistimiento no resulta punible la tentativa. El fenómeno de la interferencia explica por qué es punible el delito consumado en el curso de una tentativa calificada, cuando por el desistimiento no resulta punible la tentativa. A ver. Habíamos hablado, por ejemplo, del de delito consumado que queda interferido, por ejemplo, las lesiones en el curso de una tentativa de delito más grave, por ejemplo, con la tentativa de homicidio. ¿Sí? Bien. Supónganse que yo, con intención de matar a una persona, lo empiezo a lesionar. Con un puñal, ¿no? Le causo dos o tres lesiones, dos o tres este, lesiones a esa persona. Y cuando lo tengo tirado en el piso para matarlo, o sea, ya lo puedo matar tranquilamente, desisto de rematarlo a la víctima. Y digo, no, no vale la pena, tiro el cuchillo y me voy. Operaría, si bien había una tentativa de homicidio, operó. Un desistimiento voluntario, artículo 43, ¿se acuerdan? El, el desistimiento voluntario hace que no sea punible el acto de tentativa. Entonces, no me podrían reprimir por la tentativa de homicidio por el artículo 43, porque no sería punible. Pero las lesiones que yo ya le causé a la víctima, esas están consumadas. Entonces, si desapareció. La tentativa de homicidio resurge las lesiones consumadas, ¿entienden? Por las lesiones sí me pueden reprimir. Yo tengo que responder por las lesiones que le cause a la víctima. No me harán responder por la tentativa de homicidio porque hay un desistimiento voluntario. Pero las, le las lesiones que se co que por eso les digo. El fenómeno de la interferencia hace que no es que desaparecen los delitos que quedan interferidos, quedan ahí abajo, subyacentes. Si este tipo que es el que gana, por algún motivo no se puede aplicar, resurgen estos otros y estos sí se tienen que aplicar. ¿Entienden? Por ejemplo, les pongo un ejemplo, supónganse en el mismo tenor. Una persona ingresa a un domicilio con fines de robo. ¿Sí? Ingresa a un domicilio con fines de robo. Cuando entra al domicilio, se arrepiente y dice: No, la verdad que para qué me voy a meter en quilombo. sé yo se va. Tentativa de robo, no se la pueden aplicar. Pero la violación de domicilio que ya cometió sí es punible. Los daños que causó en la vivienda para entrar también son punibles, ¿entienden? Si le pueden imputar la tentativa de robo, que hasta incluso podría llegar a ser un robo calificado, si es de una vivienda habitada, la, la, el robo de vivienda habitada o la tentativa de robo de vivienda habitada deja interferidos los otros delitos, tanto la violación de domicilio como los daños. Pero supónganse que este no se lo pueden aplicar, el, el robo. Porque desiste, se subsiste los otros que ya cometió la violación de domicilio y los daños van a subsistir, y por eso sí va a poder ser reprimido. ¿Se entiende? Bueno, acuérdense que la sanción de, el de la... De, bueno, estos son todos los casos de concurso aparente. Acuérdense que en el concurso aparente, el tipo que gana desplaza a los otros y es el único que se aplica, la única escala que se aplica y los otros tipos penales ni siquiera se tienen que tener en cuenta al momento de graduar la pena. Salvo que desaparezca, como en este último supuesto, el de la interferencia, desaparezca el tipo más grave, entonces se desplaza y resurgen los otros, pero eso es porque desaparece el tipo más grave, ¿se entiende? Bueno este perdón profesora este es la interferencia por progresión forma parte es el, es de subsidiariedad de subsidiariedad sí sí forma parte del principio de subsidiariedad bueno damos por terminado entonces lo de los concursos sí les parece entonces que desistamos de porque yo en realidad este, este concurso aparente lo tendría que explicar en una clase el 24 de noviembre. ¿Ustedes quieren tener clases el 24 de noviembre o la dejamos por finalizada? Voten. Yo prefiero estudiar, pero no sé el resto. O repasar, pues sí, ya para también. esa fecha se ha todo y bueno, listo. Y bueno, aparte porque bien, ya agotamos los tiempo, temas. Claro, ya agotamos todo, ya agotamos. Concurso me parece que no tiene sentido seguir hablando de concurso. Ya está, es eso nada más. Concurso ideal, real y concurso aparente. Ya lo agotamos. Bueno, listo. Eh, cualquier cosa que necesiten, me llaman o me escriben por mail. Y eh, si tienen alguna duda o lo que sea, me escriben por mail. ¿Sí? ¿Ya? yo trataré de contestar. Sí, profe, ¿podría pasar su mail por acá? Me escribió María Laura, me escribió a la plataforma. Ah, bueno, perfecto, listo. Yo no tengo drama, pero los, de los que me escriben en la plataforma me llegan al mail, porque María Laura me escribió. Sí, sí, y me respondió bien todo, sí, sí. sí. Está oh, en la plataforma. Por eso, me llegan al mail. Si ustedes escribanme a la plataforma, que la verdad yo no me meto mucho en la plataforma. Igual si quieren saber mi mail, es Carla Aguad, mi nombre y mi apellido, Carla Aguad hotmail.com. En mi nombre y mi apellido, Carla hotmail.com Escríbanme que no hay problema. Bueno, quedamos así entonces. Nos veremos entonces el día del examen. Mucha suerte. Estudien. Acuérdense de estudiar el tema, un tema. estudienselo bien porque acuérdense que hay una, un tema que pueden lucirse diciéndolo bien, ¿sí? Así que lo bien estudiado. ¿Usted con.? ¿Eh? con ¿va, ¿Va a tomar usted? Eh, ¿Nos va a tomar? ¿O con el doctor? Y probablemente sí. Los, vamos a estar. Yo supongo que los, los cuatro, porque son varios, así que generalmente tomamos de a dos. Tomará Facundo Caparelli y yo, eh, Juan Pablo Lódola y Levarévalo. Y también el doctor Ricker también estará. No sé si con nosotros o con o con alguno de los otros chicos de la otra comisión, pero este, sí, vamos a estar todos tomando, ¿sí? Bueno, no se asusten por el, por el oral, vayan confiados. Me un poco porque ya sé lo que me va a decir, me va a decir que uno tiene que estudiar desde el principio, que ya sabemos los temas, todo eso, lo que pasa es que como en otras materias también tenemos oral. Es muy poco tiempo y el horario hay que llegar bien preparado, es como uno se pone nervioso, es diferente que el escrito, pero bueno, son... es así. Bueno, y bueno, en última instancia tendrán recuperatorio, podrán... ¿Eh? ¿Sí? No se preocupen, vayan tranquilos, vayan confiados, estudien, no les voy a decir qué es, pero en general... Este... Yo creo que con, miedo, con miedo. No sé, la verdad que nunca bueno, tomamos, nunca tomamos, nunca tomamos oral. En el, en el primer parcial. Siempre tomamos oral en el recuperatorio del segundo parcial. Igual está bueno tomar oral en el, en no, el primer profesor, parcial. ¿por qué? Porque ¿qué no, saben, no saben lo, lo que son los, los, los recuperatorios del segundo parcial. Los que llegan, pobres, a veces no saben nada. Yo digo, bueno, a ver si escuchamos un oral como la gente, que, gente que estudie de verdad. Bueno, chicos, es así la, la carrera, pero ustedes piensen que tienen que aprender a hablar fluidez, con fluidez y con. O sea, se están, están preparándose para ser abogados. Y en la abogacía después hay que. Punto, es poco tiempo, ese es el tema. O sea, sí, sí obvio. Bueno, pero a, a todos nos pasó lo de... mismo. Sí. A todos pero nos pasó lo mes, mismo. En otras carreras vos terminás, haces promocional y después te rendís, eh, elegís febrero o marzo, o en la mesa que vos estás preparado. Acá como que dentro de la misma tenés muy poco tiempo. Termina la cursada y ya rendís, y a veces por eso uno, pero bueno, obvio que hay que estudiar y que es difícil. Y, bueno, nada, hay que estudiar. Bueno, tranqui. Bueno, chau chicos, nos vemos, ¿sí? Cuídense. Suerte. Chao, ¿eh? chao. Gracias. Gracias.